la MIPE aporta al nivel de la PEA cerca del 60% del empleo, y eso es muy importante. También tenemos cerca de, debemos estar llegando ya a las 4 millones de unidades productivas a nivel de MIPE, formal, informal, urbana y rural, y apenas menos del 20% de ellas tienen índices de acumulación, es decir, ganan dinero haciendo lo que hacen. ¿Por qué las otras no ganan dinero haciendo lo que hacen? Son temas también relacionados al tema de inclusión, si acceden a los servicios, si acceden a los mercados, pero muchas de ellas también se trata de un tema de capacitación, porque no pueden trasladarse a otros sectores productivos de mejores registros de competencia porque no saben hacer ellos otra cosa. Hay un índice regional de cuál es el periodo de mortandad de las empresas. Normalmente dicen que en el tema de micro y pequeña empresa, más del 60% de ellas mueren en los dos primeros años. Entonces, esto te da un ejemplo también de que las empresas tienen muchas dificultades en realidad en llegar a ser lo que el emprendedor aspira. Y esas son dificultades que fundamentalmente se centran en la capacidad del emprendedor, no se centran en las imperfecciones del mercado que existen acá, en Israel, en Estados Unidos y en la China. El empresario peruano es muy emprendedor, pero es muy poco innovador. Entonces, aquellos empresarios que lleguen a colocar elementos de innovación en su gestión van a tener realmente las mejores ventajas, no solamente para vender más, sino para tener mayores márgenes de utilidad. Porque actualmente lo que da valor agregado a las ventas es el factor de innovación. Y eso es un tema que el empresario peruano debe ser consciente e incluir dentro de su gestión. Creo que el tema también de costeo es muy importante. Muy pocos empresarios saben realmente su verdadero punto de equilibrio y tienen un detalle de todos los costos que son importantes para su empresa. Muchos empresarios están en el mercado y ni siquiera han sacado un buen costo de los productos principales. Muchos empresarios están compitiendo, están dentro del mercado, pero ni siquiera saben la ventaja de la formalización, porque sigue siendo en el sector PYME, casi el 60% de las empresas están todavía dentro del sector informal. Entonces, no entienden que ser formal es un factor de competencia. Y adicionalmente a esos temas hay que tocar las puertas también del Internet. Los servicios de Internet y redes sociales son cada vez más importantes para nuestro estilo de vida. Creo que un buen consejo para las personas que recién empiezan en una actividad empresarial es que primero tienen que tener una investigación bien clara de cómo se mueve su mercado. No se tiren a la piscina sin saber quiénes son los principales compradores, quiénes son los principales vendedores para tener un benchmarking adecuado. Definir claramente su producto y los mecanismos de comercialización que en el mercado ya existen para él. Pero adicionalmente a estos elementos, tiene que tener también muy, muy claro de que el emprendimiento inicial no puede basarse en un financiamiento. Tiene que empezar con lo que tiene. Porque muchos empresarios se arriesgan demasiado con deudas cuando todavía no conocen bien el know-how del producto. Luego que ya han validado que el modelo funciona porque están creciendo y comienzan a generar utilidad, tienen que incorporar mecanismos de tecnología, de diferenciación con su competencia. Puede ser a nivel de tecnología, puede ser a nivel de procesos, puede ser a nivel de alianza con proveedores. Todos estos elementos le dan valor a la propuesta y hacen que finalmente sobre un modelo positivo de crecimiento, el negocio puede ser más escalable, pueda crecer más. Es un modelo de atención gratuito para que los empresarios o emprendedores de cualquier punto de Lima Metropolitana o inclusive del Perú puedan venir a nuestras oficinas y ser atendidos por especialistas en diversos temas relacionados a la gestión de su empresa. Tenemos el tema de tributación, tenemos el tema de plan de negocios, tenemos el tema de costeo, tenemos el tema de marketing, tenemos el tema de marketing digital, tenemos el tema de perfil empresarial para que uno dé la imagen a su cliente que quiere tener y otros temas relacionados justamente a gestión de empresas. Pero quizás estos añadiendo el tema de tributación, son los que más son demandados por la empresa en la actualidad.